Por Dios. No, por favor. ¡Ah! Volví a soñar con el de la máscara. Qué raro. Sí, ya sé. Van varias veces que sueñas con él, ¿no? Pues díselo a la psicóloga, yo creo, ¿no? Sí. Ven. Ten, porfa, dáselo a tu papá cuando lo veas. ¿Por qué no puede venir papá por él? No quiero verlo. Volví a soñar con el enmascarado. ¿Qué no soy cuando vas a conocer al novio de tu mamá? Sí, y no sabes las ganas que tengo. Dale chance, tal vez es buena onda. ¿Pero para qué? Si igual en unos meses van a cortar y mi papá va a regresar. Hola, pequeñín. Soy Adolfo, el novio de tu mami. No me digas pequeñín. Mira, te traje algo. ¿Una esfera? Estamos en verano. Es para que la pongamos juntos en Navidad. Si es que sigues aquí para Navidad. Ay, Marco, no seas grosero. Claro que Adolfo va a seguir viviendo en esta casa para Navidad. ¿Qué? ¿Cómo que viviendo en esta casa? Pensé que tu mamá ya te había dicho. Acabo de mudarme a la ciudad y tu mami me ofreció quedarme con ustedes. La vamos a pasar increíble los tres juntos. Lo que me faltaba. ¿Cómo te fue con el novio de tu mamá? Fatal. ¿Por qué? Es odioso y aparte se va a quedar en la casa. ¿Va a vivir contigo? Sí. La neta, qué flojera convivir con él todos los días. Dale una oportunidad. Y aparte de tener que aguantar a este Adolfo, vuelve a soñar con el maldito hombre de la máscara. A veces nuestros sueños nos están tratando de decir algo. Busca el significado de los tuyos. ¡Hola! ¿Cómo te fue? Mal. Creo que mis sueños significan que alguien me quiere matar. ¿Qué onda, Mark? Hoy tengo la tarde libre. ¿Vamos al cine? ¿Qué, no ves que estoy en peligro? No me voy a arriesgar a salir. Y aparte, como, ¿por qué querría ir contigo? Ya tenía los boletos. ¿Cuándo fuimos? ¿Y cuándo seremos? Hola, pa. ¿Cómo estás? Te extraño. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a vivir a Monterrey? Pa, por favor, piénsalo bien. Por favor. No quiero dejar de verte. Eres mi mejor amigo. Por favor. Está bien, ahorita lo busco. Bye.
Seguro Adolfo tiene el reloj de mi papá. Se ve que es bien rata. Siempre lo supe. Tú eres el enmascarado. Y quieres hacerme daño. ¡Vete! ¡No te quiero volver a ver! ¡Déjame en paz! Oí gritos. Marco está de grosero otra vez, ¿verdad? Me tiene harta. Ahorita lo voy a castigar. No, Laura. Marco no me quiere, por más que trato de caerle bien. Creo que esto no va a funcionar. No, no te vayas. Por favor, de verdad voy a hablar con él, pero esto se tiene que arreglar. Ya ni lo intentes. No pertenezco aquí. Debe haberlo sabido. Adolfo me quiere matar y destruir a mi familia. Por su culpa no voy a volver a ver a mi papá. Espera, ¿cómo que no lo vas a volver a ver? No, se va a vivir a Monterrey. A ver, tranquilízate y escúchame. Sé que piensas que tus papás van a volver, pero no lo harán. Ellos tuvieron sus razones para separarse. Cuando te dije que analizaras tus sueños, no me refería a que alguien te iba a matar. Más bien, le tienes miedo al cambio. Adolfo está haciendo todo para que lo aceptes. Y tú, tú sigues viviendo en el pasado, soñando con algo que no pasará. Tienes que empezar a aceptar los cambios en tu vida. Ábrete a más gente. Ten nuevas metas. Y vive en el presente. Porque si no lo haces, nunca vas a ser feliz. Perdón, por favor quédate. Haces muy feliz a mi mamá y completas esta familia. Ted, sigue en pie lo de ponerla juntos, ¿no? Claro, no me lo perdería por nada. Además, finalmente, polvo fuimos, polvo.